buenos días. Saludos cordiales, amigos y amigas, desde Carcastillo, Navarra, disfrutando del tradicional paseillo que hace la charanga local por el recorrido del encierro. De ahí su nombre, Charanga el Encierro, que yo ayer la eché de menos, pero hoy nos han regalado esa actuación. Para los que sois nuevos en estas retransmisiones, deciros que tradicionalmente todos los años durante el encierro se hacían las rondas, tocaban algunas canciones por aquí, después bajaban, cuando venía la vaca dejaban de tocar, se metían detrás de los maderos y así poco a poco pues iban siempre haciendo recorrido del encierro esta valiente charanga de Carcastillo, Navarra. Hoy día 9, cuando se oye el cohete que da inicio a este encierro con reses de la prestigiosa ganadería marcillesa de Juan José Laparte. Menos que ayer, no es por nada, ya me lo disculparéis, yo sé que me lo vais a disculpar, hoy con la garganta. Bueno, pues ya vemos estas dos primeras reses de Juan José Laparte, la número 44 y la número 27, si no me equivoco, si no me falla la vista. Dos vacas coloradas. Cuidado, pin. Típica del hierro de la ganadería. Vacas que no lo van a poner fácil. Vacas percatado de la importancia que está teniendo tanto el encierro de ayer como los encierros de hoy, porque son los primeros encierros como tal que se celebran en España después del primero. Hoy tenemos muchos ojos puestos tanto en esta retransmisión como en los diferentes medios de comunicación que han venido a la localidad. Los ganaderos piensan también y se informan y miran quién va a venir a mover las vacas. En este caso tenemos ayer tuvimos casi todos los recortadores que tenemos en la zona de Navarra, País Vasco, La Rioja. Y hoy pues estoy viendo que está ya un poco menos, pero está la creen de la creen, así que hoy un día para lucirse, sí señor. Ahí estamos viendo este primer lote, muy bueno. Vacas que no se están hermanando, vacas que están yendo, persiguiendo al recortador. Podría ser un poco más fácil, un poco más difícil, bueno. Y sacando los aplausos del público. Primer percance. Bueno, parece que está bien, que todo ha quedado un susto. Sí, está bien, míralo un poco para que veáis que está bien, no para ponerlo en el apuro de que miréis a quién le ha cogido. Cuando ya sube el otro animal, que me gusta cuando se le hace este recorte circular al animal sin tocarlo. A mí
imagino que será cosa de gusto, ¿eh? A mí me gusta. Cuando no se le toca al animal. Cosa de gusto, ¿eh? Ya os lo digo que siempre me mojo. Hay alguien. Entiendo lo del capote, entiendo la información. Tenía pues un pequeño corte en la piel. Ya sabéis que eso para este animal con la piel tan dura, pues no. Un poco desinfectante, iba a decir yo. Estos polvos antibióticos. Ya veis que no se lo ponen nada fácil a los recortadores. ¡Qué buena vaca! ¡Vamos, Kiki! Nada, no es nada. Yo ahora me he fijado mejor en lo que os decía del animal. Pues no es nada, es un pequeño rozonazo que tiene ahí. Os lo pongo en imágenes. Lo único que es muy brava. ¡Ay, cómo has apurado hoy! Viene ya el manso subiendo a recoger este primer lote. Bueno, este primer lote, ¿eh? Muy bueno. Vamos a ver si no ha puesto el listón muy alto. Siendo el encierro que es un encierro muy largo, un encierro donde los animales pues tienden a hermanarse. Ahí están los aplausos del público entendido, ¿eh? Veis que no es cosa mía, ¿eh? Que no es peloteo. La verdad que le tengo mucho cariño a Juanjo, pero como veis no es peloteo, el público también ha aplaudido, no es cosa mía solo. Muy buen lote. Siguiente lote. Otra vaca contrastada de Juan con la parte. Ay, cuidado. Segunda vaca de este lote, mucho brío. Reconociendo el terreno. Cuando te haga falta me la piden, Oriol. También es muy típico todos los años, ¿eh? Nosotros aquí donde grabamos le guardamos las chaqueticas a los recortadores, las llaves de los coches, algún teléfono alguna vez también ha caído, pero hoy como ando como el hombre orquesta lleno de cables, pues se la cambio de sitio. Qué miedo me da que se desenchufe el internet y os quedéis sin ver esto y os enfadéis conmigo. Thank you.
Pérez. Suerte, la dejamos ahí. Nada. Bueno, pues cambio de lote. Bueno. Dale las gracias a este chico de azul. Que no sé si te habrá dado tiempo. Te habría dado tiempo, amigo, pero este chico de aquí, de azul verdoso, le debes una convidada, ¿eh? Madre mía, cómo ha salido el quite y cómo le ha quitado la vaca de encima. Algo muy curioso me ha pasado hoy, ¿eh? Curioso y que lo echaba de menos y no me acordaba, que era el olor que desprende el animal, su olor a ganado bravo. Acaba de pasar este animal, me ha dejado ese, como cuando pasa alguien por la calle con una colonia que tú dices, joder, qué bien huele. Me ha pasado el olor a ganado bravo, me ha traído unos recuerdos. El año ayer no me pasó. Yo creo que fue por el resfriado ayer, ¿eh? Hoy me duele la garganta, pero tengo mejor la nariz. Esto es parte también de la fiesta, ¿eh? Del festejo. Metió uno de ellos para separarlo un poco. Ya vamos a ver. Ahí sube ya el toro.
Se lo han parado aquí abajo mía. Qué pena que no podamos ver a los dos a la vez. Pues sí que los vamos a ver. Yo creo que el toro está calentito y lo pueden separar, a ver si tenemos suerte. Por favor, ¿qué tal, Maja? Saluda, saluda a la cámara, ya que estás ahí. Cuando acerca sin tocar al animal. Que son dos animales los que se echan. Hay que estar siempre atento cuando se está recortando. Yo creo que aquí las peores cogidas o sustos que hemos tenido siempre ha sido por eso, porque por no ver que venía otro animal o... Ay, a ver si separamos a esa vaca. Esa vaca yo creo que sí que se va a quedar por ahí. Yo me voy a quedar con ella. Bueno, movimiento sexy. Ya os digo que aquí se sube todo el mundo cuando se acerca el animal. El que le apura un poco se sube aquí al tabladillo, nos lo mueve. Ya de anticipado os he pedido disculpas, pero os lo vuelvo a recordar por si alguno se ha incorporado más tarde.
somos capaces de pararlo. Me parece a mí que no. Sincero, es un gasto, yo pienso, que es un gasto que no merece la pena. Yo si a un ayuntamiento le sobra mucho el dinero, porque al final el ayuntamiento somos todos, si un ayuntamiento sobra el dinero, pues dice, venga, va, echamos un cableado por todo el recorrido, pedimos permiso a todos los vecinos por donde va a pasar cable, que no es tan fácil, porque ya sé que me consta que se ha intentado. Y hay algún vecino que no quería, con todo el costo que supone, pues el cableado, el molestar a los vecinos, el pagar a tres operarios en vez de a uno de cámara. No es tan fácil, ¿lo veis? Bueno, señor, cuidado con la vaca que viene para arriba. Y esto es lo que os decía, ¿lo veis? Acaba Pimpín de hacer unos recortes buenísimos y justo cuando estaba terminando, si no lo avisan, venía la vaca de frente a él. ¡Bailo! Yo creo que este lote se va a separar también. Qué bien, este toro se va a quedar aquí y vamos a disfrutar de él. Qué bueno, el número 3, 8, bueno. ¡Vaya!
Ahí lo tienen, lo han distraído. Muy bien. Si no me equivoco. No veo bien, no, no, Barandalla no es, no. Hay que dejarlo subir ahora, a ver si no lo paran. Y ahí, ahí lo tienen. Ahí lo tiene Esquerro. Venga, Kiki. Quieto, Kiki, quieto. Sí, pues era Barandalla, el de verde. Estaba fijándome. Muy bonito. Muy bueno, Kiki, sí señor. Sin voz, cada vez me oiréis más lejos, pero ya la voz no me da para mucho más. Voy a estar ya, a ver si de verdad me estoy un poco callado, para por la tarde por lo menos poder saludaros. Aplaudido.
señor, cambiando la trayectoria. Cariñoso. Tanto en Facebook como en YouTube. Así que si tenéis ganas de ver el directo, pues ver uno y cuando acabe, pues ponéis el otro. Maite González desde Aldea Nueva. Bueno, esta... A ver si me da tiempo a leer, ¿eh? María Gema Sanz, desde Palma de Mallorca. Qué alegría de que nos veáis desde todos los puntos de la geografía. Y me pregunta de quién son las vacas en Marcilla. Pues no lo sé al 100%, pero creo que son de Merino, ¿eh? Creo, y no me equivoco, son de Merino hoy. Y en la plaza pues será una suelta de vaquillas normal. No será ni concurso de recortadores ni de anilla, no. Es una suelta de vaquillas, pero en plaza. Thank you.
sube, sube. Pin Pin sacando los últimos recortes de este lote. Son muchos los que corren con la manada. Bueno, 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 estaba casi adelantado. Y había un momento de peligro. ¿Cómo ha corrido esa vaca encabezando la manada? Yo casi que he escuchado la pared cuando se ha metido el chaval apurado. Ah, y el cabezazo que se ha pegado uno por ahí, yo no sé qué le ha pasado. Aplausos para el ganadero. Buen encierro. Típico de las características del encierro también.